El día de hoy en esta emisión, una vez recibidas oficialmente las solicitudes de consultas, una estadounidense y otra canadiense, sobre nuestra política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se prevé que México fije una postura el próximo día 16 de septiembre. Hace unos minutos, la secretaria del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde, anunció a través de su cuenta de Twitter que, con la mediación de la dependencia a su cargo, se logró el levantamiento de la huelga de Telmex, iniciada, como le reportamos aquí, el miércoles pasado. Según la funcionaria, se restablecerá la normalidad operativa y también laboral y se instalará una mesa de diálogo para las soluciones que sean permanentes. El CEN de Morena calificó como excesiva la prohibición a diversos integrantes de su partido de organizar o bien participar en eventos que puedan considerarse proselitistas. Rechazan haber incurrido en dichas faltas y aseguran que van a seguir luchando por la democracia y las libertades. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de julio la inflación anual en nuestro país llegó a 8.16%. Ante ello, el presidente López Obrador dijo que se va a mantener la estrategia de subsidios a las gasolinas y el aumento a la producción de alimentos de autoconsumo. Yo soy Luisa Canturríos y a nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. ¡Comenzamos! Información día a día. La octava noticias con Luisa Cantú. Criterio. Compromiso. Coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La octava noticias con Luisa Cantú. Comenzamos. Hoy es viernes 22 de julio y vamos directo a las noticias. Arrancamos en las oficinas centrales de teléfonos de México, aquí en la capital del país, donde, como ya le decíamos hace unos momentos, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que fue levantada la huelga que se mantenía desde ayer, que mantenían miles de trabajadores y trabajadoras. Ahí está mi compañero Abraham Mujica con toda la información a esta hora. Abraham, ya estamos contigo. Buena tarde. Muy buenas tardes, Luisa, qué gusto saludarte, y efectivamente los ánimos por parte de algunos de los jubilados y trabajadores activos del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México está a tope debido a que se ha proclamado por medio de redes sociales de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y que efectivamente ya se llegó a un acuerdo y este estallamiento de huelga ya será retirado. Al momento todavía podemos observar que sobre la calle Sullivan, en las oficinas centrales de la Ciudad de México, de Telmex, habían colocado esas pequeñas mesas con unas urnas donde todos los trabajadores activos y jubilados vinieron a ejercer su voto para saber si ellos podrían estar a favor de que se retirara este estallamiento o se convirtiera en huelga. Afortunadamente, todo ha salido favorable para los trabajadores, aunque todavía no retiran estas banderas rojinegras. Si bien ya se sabe que será levantada, será en cuestión de aproximadamente 2 horas lo que han comentado aquí, en que este estallamiento de huelga culmine. Luisa, por lo pronto es la información que tenemos aquí desde la calle James Sullivan. Información en desarrollo, entonces. No nos despedimos, Abraham. Muchísimas gracias. Así es, Luisa. Seguiremos muy pendientes. Lo mismo de este lado, gracias a nuestro colega. Rapidísimo, antes del cambio de tema, déjeme le leo el tuit de la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, quien, como le decía, hace unos instantes dio a conocer esta noticia. Celebramos el acuerdo entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas, que levanta la huelga y restablece la normalidad operativa y laboral. Ambas partes, con mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera. Vamos ahora a otros temas y para ello a Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde esta mañana el presidente López Obrador reiteró que no hay ninguna violación al T-MEC ni se está incumpliendo con ningún compromiso internacional con la política energética de nuestro país. Esta declaración es en el contexto de las solicitudes que presentaron esta semana tanto Canadá como Estados Unidos para el inicio de consultas de solución de controversias en este sentido. Es a continuación la voz del presidente López Obrador. No, vamos nosotros a seguir con la política entreguista, y no hay ninguna violación al tratado. Además, son procedimientos que están establecidos. Es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas, que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional.
En este mismo tono, el presidente informó que será el próximo 16 de septiembre, al finalizar el desfile militar por el Día de la Independencia, cuando México fije su postura sobre estas solicitudes de consulta. ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito. Y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16. Y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo. Y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo. Y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto. En otras noticias, organizaciones ambientalistas solicitaron al Poder Judicial emitir una postura firme en relación a esta declaratoria de seguridad del Tren Maya. Elia Almanza nos explica todo en la siguiente pieza. Organizaciones y activistas en defensa del medio ambiente hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación a emitir una postura firme sobre la declaratoria de seguridad nacional que hizo el gobierno federal sobre el Tren Maya, ya que dijeron es en total desacato a la resolución previa de suspensión de obras en el tramo 5. En conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña La Almohada Incómoda, en la que hicieron pública la lista de 15 personas responsables por acción u omisión de la destrucción de la selva maya, el consultor Gonzalo Monroy informó que los amparos de suspensión provisional siguen en pie. Los amparos continúan, la suspensión provisional y definitiva sigue en pie. Eso es precisamente lo que se ha mencionado, que la reanudación de las obras desacata la decisión de un juez y por eso la vuelve ilegal. Ni siquiera una declaratoria de seguridad nacional puede violar la Constitución. Ante ello, advirtió que el Poder Judicial debe pronunciarse de manera contundente en breve y las y los responsables acatar las consecuencias legales de intentar continuar con los trabajos del megaproyecto. Este desacato no es una cosa menor. El desacatar una orden judicial con un debido proceso acarrea penas de 3 a 9 años de prisión, destitución e inhabilitación también de 3 a 9 años a los funcionarios responsables. La campaña La Almohada Incómoda tiene como objetivo exhibir a los personajes del sector público y privado que, de acuerdo con las y los ambientalistas, han contribuido a llegar a la destrucción en la zona. Gema Santana, integrante de Sélvame del Tren, indicó que las almohadas están hechas de residuos de las obras del tren y serán entregadas de manera física en los próximos días, para que al dormir, si es que pueden, tengan presente su responsabilidad en una obra que pone en riesgo la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Que no pueden seguir manejando empresas o siendo funcionarios sin conciencia. Las acciones de hoy van a repercutir en el presente y en el futuro. Tenemos que despertar en México, no solo en el tema ambiental, sino en el Estado de Derecho, en el respeto a la ley de la máxima autoridad. Ya no podemos hablar con gobierno. Ya el gobierno ahorita se está saltando la ley. Está cometiendo un delito. Y se los digo también a mis amigos de la 4T que están adentro. ¡Despierten! Esto es una alarma. No podemos permitir que suceda. No solo es un tema ambiental, es Estado de Derecho. Entre los que se hicieron acreedores a la almohada de la destrucción se encuentran el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, Javier May, titular de Fonatur, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, además de legisladores y empresarios. Con imágenes de Jocelyn López, para La Octava, Elia Almanza. Gracias, Elia. En otra nota, el agente del Ministerio Público, Héctor Sánchez Saldívar, planteó no proceder contra el hermano del presidente, Pío López Obrador, por supuestos delitos electorales. Esto es, al no encontrar elementos de pruebas suficientes. El medio Animal Político reporta que este es un planteamiento que se ubica en este momento en la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales. Y explica que una vez que esta instancia analice el planteamiento, será la FGR quien informe al juez si va a continuar o no con esta investigación. Porfirio Muñoz Ledo presentó este jueves su fundación bajo el nombre de Nueva República para promover, así lo dice, y defender la democracia en el país. En una presentación a medios y acompañado de colaboradores y políticos, el expresidente de la Cámara Baja sostuvo que se va a dedicar a la fundación el resto de sus días. Muñoz Ledo aprovechó la ocasión para criticar nuevamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo de esta manera. La transición democrática que iniciamos hace 36 años, un grupo pionero de compatriotas a la que hace referido
con evocadora puntualidad Cuauhtémoc Cárdenas, que gozó después del terremoto de 1987 de un sorprendente apoyo social y de las organizaciones del pueblo. Ha sido secuestrada hoy y de mala manera. En su lugar se ha instaurado un absolutismo estéril. La concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles. En más de asuntos políticos, gobernadores, gobernadoras, integrantes del legislativo y del propio partido Morena, así como personas funcionarias del actual gobierno federal, lanzaron un desplegado para reclamar esta resolución del Instituto Nacional Electoral de prohibirles realizar, organizar o convocar cualquier evento parecido a los que hicieron en el Estado de México y Coahuila. Señalaron que esta prohibición es violatoria de las libertades y evidencia, así lo dicen, parcialidad. En un desplegado que firman 44 integrantes de Morena se puede leer lo siguiente. La medida es claramente excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales de quienes participamos en dichos eventos, pues restringe, dice el comunicado, de manera arbitraria nuestros derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política consagrados en la Constitución. Pero por otro lado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional hizo público su apoyo a esta resolución del INE en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter se puede leer el siguiente mensaje. Las y los gobernadores de Acción Nacional respaldamos al INE y a los tribunales electorales. Añaden también en este mismo texto, la ley debe cumplirse y hacerse cumplir sin distingos. Concluyen haciendo un llamado urgente, así lo califican, a defender la democracia y le piden a todos los actores políticos que hagan lo mismo. Los presidenciables. Comenzamos con el canciller Marcelo Ebrard, quien acudió a Acapulco, Guerrero, para el anuncio de un proyecto para el tratamiento de aguas residuales en colaboración con una empresa estadounidense. El canciller fue ahí vitoreado por las y los asistentes a este evento al grito de presidente y Marcelo, Marcelo. Después vino la tradicional porra que usted ya conoce, alabío, alabao, Marcelo, Marcelo, ra, ra, ra. Este funcionario fue invitado por la presidenta municipal, la morenista Avelina López, quien le buscó para acercarse a una empresa de tecnología en Orlando, Florida, y tratar en conjunto este tema. Escuchemos a continuación la voz de Marcelo Ebrard. Entonces, de lo que se trata, en síntesis, se pone en marcha al día de hoy un programa, un proyecto que tiene como propósito el saneamiento aquí en Acapulco. Esto ha sido una insistencia de la presidenta municipal desde hace 9 meses. Me insistió muchísimo, me fue a ver en la Ciudad de México, planteó puntos de vista, propuestas, también con la ayuda de un querido amigo que está aquí presente, que es Luis Walton. Luis, gracias por acompañarnos, con el propósito de que ayudáramos a este proyecto. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que no hay precampaña ni campaña, sino que sus recorridos en el país son por lo que está haciendo en la federación. El funcionario federal sostuvo reuniones con el sector empresarial de Yucatán, que es, así lo dijo, importantísimo dentro del desarrollo del estado. Escuchemos. Pues no puedo decirle si las tengo o no, porque es que no hay en este momento ningún precampaña, ni campaña, ni nada de eso. Yo vengo aquí pues a desempeñar mi trabajo como secretario de Gobernación del Gobierno Federal, y parte de esas obligaciones que yo tengo pues son... ¿No están precampañando? No, son mantener la comunicación con todos los sectores, con asociaciones religiosas, con partidos políticos. Y mientras tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, está buscando un amparo en contra de la alerta migratoria que fue solicitada por las autoridades de Campeche. Recordemos que esto es después del incidente del 10 de julio que tuvo en el aeropuerto cuando venía de vuelta de su gira internacional por allá por Europa. En la demanda, Alito Moreno impugna violaciones a al menos 3 artículos constitucionales, o lo que él cree que son violaciones, que establecen, según su versión, que no puede ser privado de su libertad y libre tránsito.
Y en los temas financieros, Banco Santander anunció que no va a seguir en el proceso de compraventa de Banamex. Recordemos que este propietario está haciendo una oferta. Cuando digo el propietario, me refiero al estadounidense Citigroup. En una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid, el banco de origen español precisó que luego del anuncio de venta de Banamex presentó una oferta no vinculante, pero que tras ser sometida a la consideración de Citi, el banco ha sido informado de que no va a continuar en las siguientes etapas de este proceso. En más de este tono, pese al plan antiinflacionario que ya se presentó en nuestro país este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en la primera quincena de julio la inflación anual en México es de 8.16. Esto significa el nivel más alto en los últimos 21 años. Y esto representó un crecimiento también en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.43%, siendo los productos como la papa, la cebolla, el huevo, el aguacate, la naranja, los aceites y grasas vegetales, así como las harinas de trigo, los que registraron mayores aumentos en los precios. Respecto a este tema, el presidente López Obrador adelantó que la inflación podría continuar con esta tendencia incluso hasta octubre o noviembre, como está sucediendo en un montón de países del mundo. Por ello dijo que para controlarla se va a mantener la estrategia de subsidios a las gasolinas, así como el aumento a la producción de alimentos de autoconsumo. Escuchemos la explicación del presidente. Estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que aquí es Colonia Narvarte, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Desde el mercado primero de abril, que está en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, nos reporta en vivo sobre esta alza de precios mi compañero Octavio Ojeda. ¿Qué te dice la gente que está comprando? Octavio, ¿qué tal? Te escuchamos. Yo ahorita yo no escucho regreso, ¿eh? Nosotros te escuchamos, Octavio, si quieres adelante. ¿Qué tal, Luisa? Un gusto en saludarte. Efectivamente, estamos ubicados en uno de los mercados de la zona sur de la ciudad, donde podrás observar en imágenes de mi compañera Jocelyn López. Estamos detectando cuál es la situación de los diferentes locatarios y comerciantes tras darse a conocer en este día el disparo de la inflación en la primera quincena de julio hasta el 8.16%, pero vamos a escuchar a una de las ama de casa que se llama Margarita, que nos explique un poco en relación hasta este aumento del costo por parte del INEGI. Pues sí, la verdad que sí, cada vez aumenta todo, ¿no? Y cada vez que vienen a comprar cosas, pues aumenta todo. Un día, por ejemplo, pagas 50 pesos de algo y al otro día pagas 60 o 70 pesos, se te incrementa. ¿Qué tal, Luisa? Un gusto en saludarte. Efectivamente, estamos ubicados en uno de los mercados de la zona de la alcaldía de Benito Juárez, en la colonia Narvarte, donde se dio a conocer en este día el disparo de esta primera quincena de julio de la inflación hasta 1.8%. Que no se escucha nada, ¿no? Dice que no escucha nada. Tratar de recuperar la comunicación con mi compañero Octavio porque estamos teniendo algunas fallas y hasta doble reporte nos tocó. Pero bueno, lo que estaba tratando de preguntarle a la gente era cuánto había resentido esta inflación en su bolsillo, en las compras cotidianas, cuando hacemos, por ejemplo, el mandado, porque ahí es donde más se nota. Vamos a darle chance de que recupere algunas voces más, algunos testimonios y de que de paso arreglemos el audio por acá y regresamos. Pero por lo pronto vámonos a otros temas también de la coyuntura. Ayer la Fiscalía del Estado de México informó que ya fue localizado este repartidor. Usted habrá escuchado de este caso.
caso, el que el pasado 13 de julio fue arrojado de un puente por un automovilista, esto después de una aparente riña vehicular. La víctima, identificada como Guillermo G., resultó con una fractura en la pierna izquierda. En un comunicado se informa lo siguiente, se lo leo textual. Derivado de las condiciones de salud de la persona, fue determinado que una vez que existan las condiciones idóneas, rendirá entonces su declaración sobre lo ocurrido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene el desarrollo de las indagatorias respectivas a fin de identificar al posible agresor, así como para esclarecer los hechos. Y en otro giro a la información sobre este caso de Black Jaguar White Tiger, el supuesto, hoy sabemos, falso santuario, que fue denunciado por abandono y maltrato de animales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente comunicó que continúa con el plan de estabilización corporal y anímica de estos felinos. Esto va a permitir que los traslados a diversos zoológicos y predios en el país no pongan en peligro la vida de estos animales. Además, le leo textual parte de lo dicho, la clausura del lugar donde se encuentran los ejemplares y que hasta ahora persiste, se realizó como medida de seguridad para garantizar su trato digno y respetuoso y evitar que sufran daños o deterioros graves adicionales a los que se han dado a conocer en los diferentes medios de comunicación. Vamos con temas de la capital del país. Ayer por la tarde, luego de que personas usuarias del metro reportaran a través de las redes sociales lo que parecía un incendio en el vagón de la estación Tepalcates, el sistema de transporte colectivo informó a través de una tarjeta informativa que no se trataba de un incendio. Señaló que era un probable objeto metálico en las vías y que se aplicó polvo químico de extintor en el canal de San Juan. También aconsejó y recordó que es importante no arrojar basura a las vías para evitar incidentes como este. Ayer le presentamos un video en donde se observa a unos jóvenes que se suben al toldo del metro y empiezan a grabar su trayecto, particularmente entre la estación Ciudad Deportiva y la estación Velódromo. Bueno, esta mañana la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la conciencia de estos jóvenes para que no solo no pongan en peligro su vida, sino también la de las demás personas con tal de andar haciendo pues burradas o por no decir ilegalidades en las redes sociales. Vamos a escuchar el llamado de la jefa de gobierno. Hay denuncia levantada, yo creo que evidentemente tiene que haber mayor vigilancia en ciertas zonas en donde puede ocurrir esto, pero sobre todo es un llamado a los jóvenes, hombres y mujeres. Se ha vuelto las redes sociales pues un tema prácticamente de competencia de cuántos seguidores, cuántos likes, cuántos... tienes de acuerdo a la fotografía que subiste, al video que subiste. Y entonces buscan situaciones riesgosas, chistosas, en fin, para poder tener más número de likes en las publicaciones que haces. En este caso, pues el llamado es, como joven, pues evidentemente muchos jóvenes les gusta el riesgo, les gusta, pero están poniendo en peligro su vida y la vida de los demás. Entonces también es un llamado a que todos aquellos que usan las redes sociales, pues en sus propias publicaciones y en los riesgos hacia los demás, pues tomen en cuenta ello, ¿no? Porque los chicos que se suben al techo del metro, pues no solamente ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la vida de todos los que van en el metro, tu camadera, cualquier cosa que hubiera ocurrido. Entonces, tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Con esto nos vamos a la primera pausa. Son las 2 de la tarde con 22 minutos en la capital del país. Regresamos con más en la Octava Noticias. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos. La conoces por ser el parque más antiguo de América, por sus áreas de esparcimiento y descanso y por su emblemático hemiciclo. Pero la Alameda Central tiene mucho más que contarte. Su historia se remonta a la colonia y el porfiriato, y Rivera la plasmó en sus murales. Descubre el pasado y presente de la Alameda en Crónica Urbana, sábado, 2 p.m. por La Octava, en YouTube. Quieren que la población esté armada. Creen que debemos estar agradecidos con España por traernos la civilización. Prefieren a Donald Trump antes que a López Obrador. Me refiero a los asistentes al Congreso de la Iberósfera, esta reunión de la extrema derecha que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Monterrey. Desde el octágono nos trasladamos hasta allá para ver
qué tiene en la cabeza la ultraderecha. Si quieren saber por qué a los organizadores les molestó tanto nuestra presencia y por qué me expulsaron de esta conferencia, acompañen nuestra cobertura del Octágono en el Congreso de la Iberósfera, domingo 8:30 de la noche por La Octava en YouTube. Es una mujer revolucionaria, irreverente, pero canta fantástico y siempre nos enloquece con cada una de sus actuaciones. Me refiero a Regina Orozco y en esta ocasión la vamos a olvidar como actriz, como cantante y vamos a conocer ese otro lado, ese lado político, ese lado B. ¿Estás dispuesta a compartirnos todos tus secretos, Regina? Exactamente, y eso sí, yo quiero un chile en nogada. ¿Por qué? Vean el programa y entérense. Como debe de ser, a las 4 de la tarde, por supuesto, aquí en La Octava en YouTube. El enfoque periodístico hecho por y para la gente están en La Octava Noticias con Jesús Escobar. Los crímenes en contra de periodistas, ¿qué es lo que pasa a su alrededor? La información al momento en un noticiario en el que tenemos mucho que decirte, pero sobre todo donde nos importa más escucharte. Como siempre un gusto, como siempre un placer. La Octava Noticias con Jesús Escobar, lunes a viernes, 6 p.m. por laoctava.com, YouTube y 88.1 FM. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como te saben, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticiarios de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes, la historia y el pulso ciudadano de México a través de El Lado B con Edgar Estrada, El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones, todo esto y más aquí. Porque Parrudo, el canal de La Octava en YouTube. Tarde con 28 minutos en la capital del país. Gracias por seguir con nosotras y con nosotros en La Octava Noticias. Déjeme actualizarle la información que tenemos sobre el levantamiento de la huelga del Sindicato de Telefonistas de Telmex. Estamos esperando que haya una conferencia en el auditorio principal a las 3 de la tarde. La dará el dirigente Francisco Hernán Juárez. Por lo pronto, déjeme le leo el comunicado que ya ha sido publicado o difundido a través de las redes sociales, precisamente de la cuenta de telefonistas, y dice lo siguiente: el sindicato y la empresa, con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acaban de firmar un acuerdo que implica el levantamiento de la huelga estallada ayer a las 12 horas y que logra el restablecimiento en Telmex de la normalidad operativa y laboral.
El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato, que en los próximos 20 días hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungirá como mediador en esta mesa técnica. Ambas partes, dice este comunicado, aceptaron sujetarse para acordar una solución bilateral a alguna de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica. El acuerdo signado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que surja una solución de fondo y duradera. Justicia para Luz. En el seguimiento al feminicidio de Luz Raquel, esta mujer que fue quemada viva en Zapopan, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, insistió en que esta tenía medidas de protección vigentes. Esto pese a que el alcalde de Zapopan había confirmado que ya habían vencido y que además consistían únicamente en rondines por su casa. Pero bueno, Alfaro también rechazó que hubiera fallado en la actuación de la policía municipal. Imagínense qué será para él que no falle. Escuchemos parte de sus declaraciones. Queremos... por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal. Estados. En Nuevo León se registró una riña entre internos del Cerezo de Apodaca que dejó como saldo 3 personas lesionadas. Cabe señalar que el hecho se reporta a unos días del aseguramiento de al menos 70 armas blancas, drogas, celulares y otros objetos prohibidos en el centro penitenciario. En el Estado de México, comerciantes y habitantes del municipio de Chimalhuacán protestaron frente a la presidencia municipal, donde incendiaron diversos objetos. Argumentaron que el ayuntamiento pretende desalojar a los locatarios del mercado Ignacio Zaragoza para demolerlo y presuntamente construir un estacionamiento. En Nayarit, la Fiscalía Estatal informó que fue localizado el bebé de 6 días que fue robado en las instalaciones del DIF en Tepic. Señalaron que el infante se encuentra bien y es llevado para el protocolo de localización y traslado con su familia. Asimismo, dieron a conocer que tras el operativo, una mujer cuya identidad fue reservada fue detenida. En Veracruz, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó por redes sociales que una de las 2 personas que resultaron lesionadas luego de la fuga de gas e incendio en un ducto de Pemex murió. Presentó quemaduras de 2º y 3er grado. En Colima, la Secretaría de Seguridad Pública informó que 4 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego en Villa de Álvarez. También dieron a conocer que las personas heridas recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a hospitales. Añadieron que se realizaron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén temperaturas superiores a los 45 grados en Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán se esperan de 40 a 45 grados y se prevén de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Le informó Aislinn Cosbert. Gracias, Aislinn. Este viernes, un juez federal del Estado de México aceptó revisar el amparo que interpuso el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de su extradición a los Estados Unidos. Asimismo, ratificó que el llamado narco de narcos no debe ser enviado de inmediato al país vecino, es decir, sin un juicio previo como establecen los tratados binacionales. Le recuerdo que esto ocurre luego de que un juez federal de Jalisco declinó su competencia para seguir con el caso, argumentando que ahora le tocaría precisamente a un juez del Estado de México. También le informo que el juez federal programó para el 26 de agosto la próxima audiencia constitucional. En esta sabremos finalmente si le concede el amparo que ya aceptó a trámite a este capo. Y miren, esta misma línea y de acuerdo con el medio Río 12, quienes estuvieron en el lugar donde el narcotraficante Rafael Caro Quintero pasó sus últimos días en libertad, recabaron testimonios, los cuales indicarían que el capo no opuso resistencia ni tampoco sus guardaespaldas a la detención. Río 12 también informa o está informando que cuando llegaron los marinos en estos helicópteros Black Hawk a San Simón,
Caro Quintero se encontraba en su casa y cuando escuchó las aeronaves intentó huir y se ocultó en un huerto de aguacates. Le acompañaron además dos pistoleros que lo estaban custodiando. Sin embargo, como bien sabemos ya y gracias a este binomio canino Max, los marinos lo encontraron junto con estas personas que lo estaban custodiando. De acuerdo con este texto de Río 12, el narco de narcos o el llamado así, no pudo avanzar más hacia la sierra ya que ya no es ágil y tiene además dolencias en las rodillas. Se relata también en este texto que tras detener al capo y desarmar a sus escoltas, se llevó a Caro Quintero de vuelta a su casa, la cual fue revisada y posteriormente entonces ya fue que le llevaron a uno de los helicópteros lejos de la sierra donde vivió y recordemos estuvo huyendo, al menos eso estimamos, por varios años. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos compartió un comunicado en el que informa que el Procurador General de Justicia de dicho país, Merrick Garland, se comunicó el día de ayer con el fiscal general de nuestra nación, Alejandro Gertz Manero, para hablar sobre esta extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero. En una primera instancia le expresó su gratitud a Gertz y al gobierno de México por este exitoso arresto de Caro Quintero, quien recordemos era uno de los más buscados en Estados Unidos por diferentes cargos criminales. También le extendió sus condolencias por los familiares que perdieron la vida y que dieron sus vidas, según esta conversación, a nuestro país en cumplimiento de su deber. Por último, el comunicado sobre esta llamada entre ambos dice lo siguiente textualmente. Los dos líderes reafirmaron su compromiso compartido de continuar trabajando al unísono en la extradición de Caro Quintero y se comprometieron a continuar construyendo sobre una colaboración exitosa en investigaciones criminales y enjuiciamientos de delitos transfronterizos. Rest of World con Alex González Ormerod, editor para América Latina. Hola Alex, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola Luisa, gracias por tenerme de vuelta. Al contrario, bienvenido. Acaban de publicar, Alex, apenas ayer por la noche en español, un texto sobre estas apps de préstamo tan controvertidas, ¿no? Incluso es un tema que se ha llevado a la conferencia matutina aquí en nuestro país, en Palacio Nacional, por, digo, evidentemente este marco irregular en el que operan, el marco irregular en el que cobran, y ahora nos dices tú, hay todavía más preocupaciones respecto al uso de las mismas. Te paso voz, Alex, para que nos cuentes. Gracias. Pues es un tema bastante complejo, apasionante y bastante novedoso en las maneras en que transan a la gente. Es bastante horrible, la verdad. Para darles un poco de contexto, la persona con la que hablamos anónimamente en este reportaje, ella accedió a dar su galería y sus contactos para que cuando le pidieran el dinero, que no le dieron el dinero completo y le pues cobraban una cantidad ridícula de dinero, empezaron a mandarle fotos photoshopeadas de personas que parecían ser ella, con su cara editada, sobre imágenes pornográficas y se lo mandaron a su hija de 13 años. Entonces, ese tipo de extorsión y acoso es bastante común en estas apps irregulares de préstamos rápidos que prometen darte el dinero rápido, pero en realidad lo que te dan son problemas terribles y pues bastante dolor para estas familias que no tienen mucho acceso a la justicia. Y de eso habla mucho el texto, ¿no? Que nadie se quiere responsabilizar por estas víctimas. Es gente que pues normalmente es gente humilde que necesita dinero de urgencia y lo único que provee el gobierno ahorita y las aplicaciones y las empresas tecnológicas son pues consejos, no pidan prestado. Pues es muy fácil decirlo, pero no hay regulaciones más allá de eso. Entonces, pues las plataformas trabajan prácticamente como intermediarias cuasi cómplices de estas apps. Pues hay un montón de aristas, digamos, de esto. Primero, evidentemente lo que dices, ¿no? La falta de acceso al sistema financiero que dice que está buscando la prosperidad incluyente hace muchas décadas y nunca lo ha hecho de verdad. Y las alternativas, entonces, que surgen de manera cuasi criminal y que tienen a la gente en verdadero terror, ¿no? Dice, o sea, uno pensaría que al operar en este esquema evidentemente tienen que hacerlo en lo oscuro o muy difícil, pero hay, según tu texto, más de 90. Entonces, claramente nadie las está regulando ni persiguiendo. Y no es como si estuviera muy difícil hacer pues un poco de regulación. O sea, en la India hace muy poco el Banco Central de la India llegó y dijo, aquí hay 600 aplicaciones en la India disponibles, me las quitas en este momento, por favor, Google. Y lo hizo. Y de hecho, hasta el reportaje que abordó el presidente en la mañanera de Publímetro, pues hablaban mucho de Facebook en específico y
cómo utilizan la plataforma para pues, promover estos servicios, y Meta, que es la empresa madre de Facebook, los quitó poco después. Entonces, la presión social funciona, pero mucho más fácil sería que se regularan estas apps, como lo han hecho en prácticamente cualquier otra parte del mundo. Alex, ¿qué hay que hacer? Esperemos que nadie de nuestra audiencia se encuentre en una situación con una de estas apps. Digo, además de ver que si una app nos pide el acceso a nuestro carrete de fotos o a nuestros contactos, evidentemente no hay que hacerlo ni descargarla, pero si estamos ya en una situación delicada, ¿qué recomiendas? Porque sí hay autoridades que tendrían que responder a este tipo de intento de extorsión, ¿no? Digo, una vez que ya estás en estos aprietos, pues sí ya hay avenidas legales. El hecho de que existan estas aplicaciones y te prometan dinero no es ilegal, pero el acoso y las amenazas, por supuesto, que son ilegales. Entonces, la Guardia Nacional, la Conducef, la Profeco, todas tienen pues, diferentes aristas de cómo abordar este tema a nivel legal. Lo más simple, que es lo que hizo nuestra protagonista en el texto, fue hablarle al 911 para llevar a cabo este trámite que, pues, por supuesto que es engorroso, pero vale la pena. Ella, por suerte, ya está mucho más tranquila. La siguen acosando, pero ella ya pues, sabe cómo proceder. Como dices, a ella y a su familia, ¿no? Lo cual es terrible. Bueno, la policía cibernética, por supuesto, también siempre es una instancia. Y, pues bueno, un asunto desafortunado a seguir en este momento porque parece que responde a un momento económico, ¿no?, coyuntural. Evidentemente, la pandemia dejó a mucha gente en la desprotección económica y hay mucha necesidad de préstamos inmediatos. Entonces, es como un momento de auge y, por lo tanto, de especial atención a estas apps. Exacto. El chiste es quitarlas en cuanto antes de las plataformas porque la gente necesita dinero. Y si una plataforma te ofrece dinero prácticamente gratis, que no es verdad, pero te lo ofrece, pues a veces es demasiado bueno para rechazarlo. Entonces, lo más sensato es que se regule este tipo de aplicaciones en cuanto antes. Pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Alex. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde leemos este texto y dónde le seguimos? Pues lo pueden leer en restofworld.org, en todas nuestras redes estamos así, y a mí me pueden seguir, también ahí está el texto en español, como Alex Gonzor en Twitter. Pues muchísimas gracias, Alex, hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo por allá. Otro de vuelta, le recomiendo leer este texto. En México, apps de préstamo fraudulentas editan rostros de sus víctimas en fotos pornográficas para enviárselas a sus familiares, porque la verdad vienen además un montón de nombres, entonces para que usted mínimo sepa qué aplicaciones no utilizar. Vámonos ahora nuevamente hasta las oficinas de Telmex por allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Mi compañero Abraham Mujica sigue dando seguimiento a este levantamiento de la huelga. Está escuchando diferentes voces de quienes estaban ahí siguiendo esta mesa de negociación. Cuéntanos tú, Abraham, adelante. Claro que sí, Luisa, qué gusto saludarte nuevamente. Y es que después de que se promulgó por medio de redes sociales de la titular de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, que ya se había llegado a un acuerdo después de la mesa de negociación y que prácticamente en cuestión de horas sería levantada esta huelga en bueno al exterior de las oficinas de teléfonos de México ubicados en la calle James Sullivan. Tenemos a la mayoría de personas jubiladas en quienes están en total desacuerdo, precisamente porque ellos indican que todavía ellos no tienen el recuento de votos. Pero si me lo permites, vamos a entrevistar a uno de los jubilados que está en desacuerdo. Muy buenas tardes, señora, su nombre, por favor. Hola, buenas tardes, soy Ligia Montaño. Señora, cuénteme, por favor, ustedes como jubilados, ¿por qué están en desacuerdo acerca de esta decisión que se ha tomado para levantar la huelga? Porque hemos estado presionando a la empresa todo el tiempo con prórrogas y prórrogas. Y tenemos más de 40 prórrogas queriendo solucionar el problema. Sin embargo, siempre nos sacan que los jubilados somos una carga para la empresa. Cuando tenemos un fideicomiso, un fondo de pensiones que se lo han robado, nos han pagado hasta con nuestro ahorro y nuestro aguinaldo, con nuestro mismo dinero, porque está en quiebra. El señor Slim no tiene dinero para pagarles a sus trabajadores. Señora, vimos que colocaron unas urnas aquí al exterior de las oficinas de Telmex. ¿Ya terminaron los conteos? ¿Ya recibieron todos los resultados? No, todavía no se cuenta en ningún centro. Y eso es lo que estamos reclamando, que se cuenten los votos, que se haga valer la democracia sindical de la que se habla. Entonces necesitamos que se cuenten los votos, que se diga, si la base queremos que se levante la huelga, que se levante. Pero si no queremos que se levante la huelga, que se respete. Ya se tomaron hasta la foto, ya hasta salió en los periódicos que se va a levantar la huelga y todavía no decidimos.
Muchísimas gracias, señora Luisa. Bueno, esta es la segunda parte, la otra cara de la moneda en que están viviendo ahora el personal jubilado de Telmex. Solamente comentar, Luisa, que en punto de las 3 de la tarde se llevará a cabo una proclamación por parte de el directivo de este sindicato de telefonistas en el auditorio, en donde dará los pormenores de todas las minutas que tuvieron en la Secretaría del Trabajo. Luisa, es la información que tenemos al momento. Te agradezco mucho, Abraham, y efectivamente es muy valioso que nos presentes todas las voces. Es importante entender a fondo este conflicto. Entiendo que efectivamente había una representación que tenía que consultar con trabajadoras y trabajadores. Entonces, bueno, un asunto a seguir de aquí a las 3. Un abrazo y estamos pendientes hasta entonces. Claro que sí, Luisa, vamos a seguir muy pendientes. Gracias a mi colega Abraham Mujica. Ayer Estela Morris, quien es la esposa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, le agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber intercedido por la liberación de este periodista durante el encuentro que sostuvo en Washington con su homólogo estadounidense Joe Biden. Mediante su cuenta de Twitter, Estela compartió una fotografía con el siguiente mensaje: es urgente que otros líderes se unan al llamado. La presión internacional logró la liberación de Mandela. El tiempo es ahora para presionar para que Biden ponga fin a esta locura. En este mismo tema, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que no dejará de abogar ante el gobierno de los Estados Unidos por la libertad de Julian Assange, quien dijo es el mejor periodista de nuestro tiempo. Escuchemos. Y no voy a dejar de pedir la libertad para Julian Assange, porque ese está injustamente detenido, no cometió ningún crimen, lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos. Por eso hablé de la estatua de la libertad, porque ¿cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas, si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo? Vuelta al mundo. Con la información internacional, y para ello vamos a Estados Unidos. Ayer se llevó a cabo la octava audiencia del Comité de la Cámara de Representantes que está investigando el asalto al Capitolio, aquellos hechos violentos del pasado 6 de enero del 2021. Vamos a hacer una breve recapitulación de esta audiencia. Primero, la comisión presentó imágenes nunca antes vistas de un discurso preparado por Trump el 7 de enero del 2021. En este se negó rotundamente a admitir su derrota ante Joe Biden en las elecciones. Posteriormente, Sarah Matthews, quien es una exintegrante de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, testificó y dijo que Trump tenía la capacidad de hacer una declaración y dirigirse a sus partidarios desde la sala de prensa en solo 60 segundos. Sin embargo, no lo hizo. Por su parte, el exabogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, insinuó que Trump fue la única persona que se resistió a pedirle a sus simpatizantes que se retiraran. Asimismo, afirmaron que los tweets publicados por el exmandatario avivaron a la multitud para cometer este ataque. Varios testigos dijeron que el expresidente no hizo una sola llamada a ninguno de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o bien de seguridad nacional mientras se llevaban a cabo estos disturbios. Por otra parte, la representante demócrata Elaine Luria dijo que los 15 minutos que le tomó a Trump finalizar su discurso fueron suficientes y que él ya sabía que el Capitolio estaba sitiado y bajo ataque. Afirmó que el exmandatario se quedó viendo el televisor durante 3 horas mientras sucedían estos disturbios. El comité informó que durante este periodo Trump publicó 3 tweets. El primero criticaba al entonces vicepresidente, a Mike Pence, por negarse a anular las elecciones. El segundo y tercer tweet de Trump decían a las y los manifestantes que se mantuvieran en paz y que respetaran la ley. Sin embargo, no les ordenó que se retiraran. Esto es lo dicho, insisto, en la audiencia. Fue hasta las 4:17 de la tarde, es decir, 3 horas después, que Donald Trump tuiteó un video pidiéndole a sus seguidores que abandonaran este asalto al Capitolio. Con esto, a una nueva pausa y regresamos con más. Está usted en La Octava Noticias. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos.
quieren que la población esté armada. Creen que debemos estar agradecidos con España por traernos la civilización. Prefieren a Donald Trump antes que a López Obrador. Me refiero a los asistentes al Congreso de la Iberósfera, esta reunión de la extrema derecha que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Monterrey. Desde el octágono nos trasladamos hasta allá para ver qué tiene en la cabeza la ultraderecha. Si quieren saber por qué a los organizadores les molestó tanto nuestra presencia y por qué me expulsaron de esta conferencia, acompañen nuestra cobertura del octágono en el Congreso de la Iberósfera. Domingo, 8:30 de la noche por La Octava en YouTube. Es una mujer revolucionaria, irreverente, pero canta fantástico y siempre nos enloquece con cada una de sus actuaciones. Me refiero a Regina Orozco y en esta ocasión la vamos a olvidar como actriz, como cantante y vamos a conocer ese otro lado, ese lado político, ese lado B. ¿Estás dispuesta a compartirnos todos tus secretos, Regina? Exactamente, y eso sí, yo quiero un chile en nogada. ¿Por qué? Vean el programa y entérense. Como debe de ser, a las 4 de la tarde, por supuesto, aquí en La Octava en YouTube. ¿Aportaciones ilegales? ¿Uso ilícito de recursos públicos? ¿O simple campaña negra? En 2020, México se sumergía en otro video escándalo. El protagonista era el hermano del presidente. En El Día Que, no te pierdas los videos de Pío López Obrador. Domingo 2 p.m. por La Octava, en YouTube. ¿Aportaciones ilegales? Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticiarios de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes, la historia y el pulso ciudadano de México a través de El Lado B con Edgar Estrada, El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones, todo esto y más aquí. Porque Parrudo, el canal de La Octava en YouTube. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como te saben, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. Noticias con Luisa Cantú. Continuamos. Vamos ahora a los escenarios. ¿Cómo estás, Edgar Estrada? ¿Y dónde? ¿Qué nos reportas? Adelante. ¿Cómo estás, Luisa? Como siempre, un gusto poder saludarte. Nos encontramos en Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine, justo en el Teatro del Bicentenario. Arrancó este festival su edición 25, el GIF, y bueno, pues inició en León, Guanajuato. A partir de la próxima semana tendrá sedes en San Miguel de Allende y posteriormente en Irapuato. Pero hay que destacar que anoche en el inicio se le rindió un homenaje por 50 años a Adriana Barraza, actriz mexicana nominada al Oscar, recordarás, por su actuación en la película Babel, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Además, bueno, pues ha participado en otras importantes películas como Amores Perros y también a nivel internacional como Thor, entre muchas otras. Adriana Barraza, presente en este homenaje, se le entregó la Cruz de Plata
por estos 50 años de trayectoria artística, este homenaje nacional. ¿Y qué te parece? Escuchamos algo que dijo la maestra Barraza aquí en el Festival Internacional de Cine Guanajuato. El día de hoy me ganó el amor de mi esposo. El día de ayer me gané el respeto de mis compañeros en el escenario. El respeto de mi director porque traté de darle lo mejor de mí. El respeto de la producción porque fui una mujer respetuosa. Porque llegué temprano, porque me supe mi texto, porque respeté cada una de las áreas. No hay posibilidad, y así lo digo a todos mis alumnos, de hacer nada si uno no tiene disciplina, amor y trabajo. Y lo último que quiero decir con mi corazón y uniéndome a todos ustedes es: más cine, por favor, y si es mexicano, mejor. Ahí lo que dijo precisamente la maestra Barraza en este homenaje por esos 50 años, como te digo, Luisa, en donde, bueno, pues ha participado en cintas nacionales, internacionales, reconocidas, por supuesto, en todo el mundo, nominada al Oscar, y bueno, pues siempre dando un mensaje también a los jóvenes, teniendo una de las escuelas más importantes de actuación en los Estados Unidos para la comunidad latina. Pero hay una sorpresa, porque Alejandro González Iñárritu no pudo estar, porque, bueno, pues está en la postproducción de su más reciente película, Bardo, que se filmó también en México, pero le mandó un mensaje a Adriana Barraza. Y qué te parece, escuchamos esto que le dijo y vemos lo que le dijo Alejandro González Iñárritu a Adriana Barraza. Esta cruz de plata te la mereces, es algo que espero te sientas muy orgullosa y te aplaudan mucho, porque yo he tenido el privilegio como director de trabajar contigo en dos proyectos que han sido unas experiencias maravillosas, profesionalmente y humanamente. En todos los sentidos he aprendido de ti. Ahí lo que le mencionó Alejandro González Iñárritu a la maestra Adriana Barraza en este homenaje nacional por los 50 años como parte de la edición 25 del Festival Internacional de Cine Guanajuato, que en las próximas actividades, Luisa, destacando, habrá pues no violencia contra la mujer. La vocera es Vanessa Bauche, además de una mesa de poder prieto con algunos de los actores que forman parte de esta comunidad. Y por supuesto tendremos una entrevista con la maestra Barraza, que estarán presentando aquí por en este noticiero el próximo lunes, Luisa. Pues pendientes y buena jornada, buena cobertura. Edgar Estrada, gracias. Hasta el lunes con más. Deportes. Tillo, feliz viernes, aunque para ti es como lunes. Así es, aquí estamos, Luisa, qué gusto saludarte aquí a toda la audiencia de La Octava Noticias. Vamos con los deportes. Se hizo oficial la llegada de Dani Alves, futbolista brasileño, figura en el Barcelona, más de 40 títulos con equipos. Está por llegar 4:30 de la tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Seguramente habrá aficionados de los Pumas esperando la llegada de este futbolista ícono del fútbol mundial. Ha firmado por una temporada y el objetivo está claro para Dani Alves, es tener la mayor cantidad de minutos con los Pumas de la universidad para poder ser tomado en cuenta para la próxima Copa del Mundo por parte del entrenador Tite, que se jugará a partir de noviembre allá en Qatar. Aquí pasamos con temas de la selección nacional. Jaime Ordiales fue presentado ayer por la tarde de manera oficial como nuevo director de selecciones nacionales en lugar de Gerardo Torrado. De esta manera, Jaime Ordiales, quien ya fue directivo en América, en Cruz Azul, su último trabajo en esta segunda etapa, en Guadalajara, en Atlas y en Querétaro, asume de esta manera el puesto dejado vacante por Gerardo Torrado. Escuchamos y vemos a Jaime Ordiales, sus primeras palabras como director de selecciones nacionales. Había habido muchas cosas muy buenas. El fútbol es así de cruel. A veces una seguidilla de resultados, desgraciadamente, pegan muy fuerte. Como bien lo dijo yo, pues es en este sentido, pues bueno, por eso hubo cambios, por eso estoy aquí, porque desgraciadamente no se dieron esos resultados que deberían de haber sido positivos. Bueno, no se dieron, pero bueno, hay que enmendar, hay que buscar que no se den. Por el contrario, lo que venga tiene que ser siempre positivo. Esa responsabilidad la tengo, la asumo en esta invitación que tengo hoy para llegar aquí como director de selecciones nacionales.
Creo que estás silenciado, querido Tocayo, porque no te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan? De vuelta. Ah, entonces fue... No lo tenía muteado yo, pero bueno, vamos con más información. Jornada 4 del fútbol mexicano que continúa ayer en el Estadio Corregidora de Querétaro. Los Rayados de Monterrey se impusieron 3-0 al conjunto de Gallos de Querétaro. Abrió el marcador Rogelio Fuentes Mori, el futbolista naturalizado mexicano, que con esto levanta la mano. Se estrenó también, para los amigos que nos ven de manera digital, Berterame hizo su primer gol como futbolista en torneo oficial para Rayados de Monterrey, y finalmente Jesús Gallardo puso las cifras definitivas. De invitación para que este fin de semana nos acompañen en Radio Centro Deportes 10:30 AM y La Octava Sports. Mañana tendremos el Toluca frente a Santos a las 5:00 PM desde el Estadio Nemesio Díez, y el domingo en el Estadio Hidalgo, la transmisión en vivo y en directo entre el equipo de Pachuca y el conjunto de los Pumas de la Universidad. Y ya para terminar, Luis, amigos de la audiencia, se confirmó la presencia de Novak Djokovic para la Labor Cup, que se va a llevar a cabo del 23 al 25 de septiembre en la O2 Arena en Londres, Inglaterra. Esta copa se juega desde 2017 y consiste en un enfrentamiento entre jugadores compuestos de los mejores tenistas de Europa contra otros del resto del mundo. Fue creada por Roger Federer y es un torneo oficial de la ATP, así que estará Novak Djokovic confirmado en este torneo. La información deportiva, Luisa, que pasen un buen fin de semana. Igualmente, gracias Luis Castillo, a ti y a todo el equipo. Nos vemos ahora con ustedes. Gracias también a quienes nos acompañaron el día de hoy en esta emisión y, por supuesto, toda la semana. Cuídese mucho, quédese en la Octava y nos vemos el lunes en punto de las 2:00 PM.